Toca tu, la otra parte de tu, la cancha. Bueno, estamos con Pedro, que nos va a hacer ese recorrido por esa parte. ¿Qué tenemos en esta esfera acá de la mesa? Bueno, empezamos por el arrocito borracho. Sí, un arrocito borracho. ¿Por qué borracho, hermano? Porque a la hora de prepararlo le ponemos 4 licores. Tiene cerveza negra, tiene masato, tiene chicha de jora y tiene cerveza rubia. Está con sachaculandro encima también. Y una salsita criolla. El sachaculandro, hermano, para que la gente que nos está viendo, los pasadores nos ven, que no conocen, ¿qué es exactamente el sachaculandro? El culantro es el culantro de la selva, ¿no? A diferencia del culantro costeño, este tiene hojas chiquitas, el otro tiene hojas largas y son más gruesas, y un poquito más fibrosas, ¿no? Así es, tiene mucho más sabor que el culantro costeño. Juan Carlos podría decir que tiene un sachaculandro. Pero es sabroso, pues sabroso. Claro, mira. Y lo sabes, papá. No hablar de tu charapita, hermano, porque no te vas a quedar mal, por favor. En el borracho tenemos el plataco, que es un... Acá lo que tratamos de hacer es manejar otras opciones de tacutacos, ¿no? No las típicas con frejol, sino buscar opciones, ¿no? Tenemos una que es con el choclito amazónico, que es un choclito americano de grano chico. Grano chico, ¿no? Tenemos el del árbol, que es un tacutaco con el pandillo, que es un fruto de la selva. ¿Pandillo? Hermano, es un fruto nuevo para los cazadores. Una semilla que crece. Una fruta que parece una guanábana, ¿no? Esas semillas se hierven por un largo tiempo con sal y se puede hacer un puré. Continuemos, ¿qué tenemos por acá? Por acá tenemos el charapón, ¿no? Que... Se tiene una charapita y una charapa, es un charapón. Charapita es un ceviche con una crema de cocona y le ponemos charapita porque viene de la selva, ¿no? Podría ser charapa, no necesariamente es por el ají charapita. Ah, ya. La diferencia del charapón es el chara por charapa y pon por el nipón. Ah, ya, nipón. Ajá. Es un cruce bravo ahí de la selva y de los karatecas. Por eso, bien, hermano, por eso tiene toques de quión, tiene sillao, tiene un charapita reventado y tiene ese chaculantro de nuevo. Y este cuando lo come dice, oye, ahí, ven para ahí. Oye, pon ese chaculantro ahí, le dice. Buenazo, pues, hermano. Entonces llegó la hora, pues, de invitar a los cazadores a que vengan a disfrutar. A ver, ¿quién va a ser el cherry, por favor? La anfitriona. O quien se comió la anfitriona en E12, quedó mi compadre. Pero la bueno, hermano, las cámaras son tuyas. Y nada, invita a todos, ¿dónde te ubicamos? ¿Cómo se te ubican? ¿Cómo los ubican ustedes dos? Bueno, como siempre digo en el fanpage, Puerto Chico Lovers, aquí los esperamos para probar la verdadera y única fusión marino-amazónica. Vengan, viva la experiencia y no se olviden, estamos en la cuadra 9 de la avenida Villarán, estamos entre Tomás Marzano y Aviación,
a espaldas de Inca Pharma. Nos tapamos un poquito. Y nada, siempre recuerden, somos la sensación de bloque acá. Ya, tiene que ser. En Cazadores, si quieren disfrutar de estos platos tan ricos, exclusivos, de esa nueva propuesta gastronómica que es Criolla Fusión Amazónica, Marina Fusión Amazónica, ¿no? Solo tienen que venir acá a Puerto Chico, a la cuadra. Le vieran, hermano, frente a la sachipapería, Costa Rica Pharma, recomendadísimo. Cazadores, prueba testa. Prueba testa, en tu boca se deshace. Prueba testa, que en tu boca se deshace. Prueba testa, que en tu boca se deshace. Bueno, cazadores, bueno, Juan Carlos, qué rico hemos comido, compadre. No hay nada que hacer ahí. Qué buena gente, qué buenas personas, de todo gordito, ¿no? No, definitivamente hemos conocido la historia pues, de dos chicos que han empezado realmente de abajo, se han desarrollado técnicamente un instituto, una universidad, de repente han viajado al extranjero a conocer y han regresado acá a su país a hacer pues historia con este negocio que es chiquito, pero de gran espíritu y platos pues grandes, hermano. No, de verdad, hemos comido... Me loqueó con ese plato de ese aguadito, no, de dos ceviche, tiempos, ¿no? Dos tiempos, qué rico. Un aguadito que te sirven el aguadito caliente y te ponen de pronto el ceviche montado, claro, hermano, y estás comiendo tu aguadito caliente con ese acidito que ya chorró el ceviche y tu pescadito que se deshace en la boca. Lo otro también que estuvo buenazo es el arroz de borracho. O sea, que cazadores, de verdad que está más bueno. Realmente, la experiencia es buena porque son tres o cuatro licores creo que le meten y realmente sientes cada uno, hermano. Vale, todos los platos estaba más rico que meter mi dedo en Foz y chupármelo toda la noche. Sí, da más buenos. Mucho la atención este tacutacu, que no era de frijoles, sino era arroz con plátano, hermano. O sea, es un tacutacu medio ácido dulce y acompañado por esta carnecita tan rica que, uff, ya no, pues. No, la verdad, cazadores, como dice Juan Carlos, es un local chiquito. Tienen dos personas súper buena onda, los dos se ven que se llevan de patadas. Sí. Y realmente, como dijo uno de ellos, si no me equivoco, fue Pedro, que es el único restaurante donde hacen este tipo de comidas, este tipo de fusiones que quedan buenas. Correcto, así. ¿No? Es lo nuevo, eso es lo bueno. Hemos descubierto un guarique donde están innovando realmente y haciendo esa propuesta, que hay que decirlo con su propia letra, ¿no? Esta propuesta que los chicos traen es Marino Fusión Amazónica. O sea, te vas a comer tu ceviche y tus platos, o sea, netamente que no conoces, con sabores y fusiones, pues, que hemos conocido también nosotros, hermano, porque conocíamos uno de la selva, pues, de charapitas, de chaculantro, pero me han sacado unos nombres más raros que la patada, hermano, y delicioso. Bueno, gracias a los cazadores que nos dan los datos para poder ir a visitar a estos jóvenes emprendedores y bueno, y con unas ganas tremendas de seguir creciendo. Así es, hermano, y los cazadores del sabor ya gracias a la Salchipapería, los especialistas en salchipapas. Si quieren saber más de ellos, visiten la página web www.lasalchipapería.com. También Juan Carlos viene gracias a Mis Costillitas, donde encontrarás las mejores costillas del Perú y algún día del mundo. Y bueno, no este tipo de costillas, sino costillas al plato, donde está permitido ahí sí meterle la mano a la costilla, pero de plato. Y nada, entra a www.miscostillitas.com y verás los 13 locales que tiene la marca Mis Costillitas. Bueno, así es, hermano, creo que acaban de inaugurar en Molde del Sur, ¿no? En Molde del Sur. Ahí nos han pasado el dato. Que han inaugurado, que ya estaremos por ahí, creo que la otra semana les caemos con toda la gente de Mis Costillitas. Y nada, no hay más que decir. Nosotros, los cazadores, Juan Carlos Castrillón y Emiliano Ramírez, nos vamos a seguir cazando.